Cristóbal. Es uno de los lugares que yo recomiendo ir si están en Antigua. Hay dos cerros conocidos. Este, San Cristóbal, que tiene un restaurante arriba donde la comida es deliciosa. Tienen una huerta donde cosechan absolutamente todos los productos que llevan hacia la cocina. Y la vista es increíble. Además, hay música en vivo. Antójense un poquito de la comida y con una buena birra. Delicioso. Este otro es el Cerro de la Cruz, donde tienen una cruz y se logra ver toda Antigua desde arriba. Se puede ir caminando desde el centro de Antigua hasta este cerro. Destino obligatorio es el lago de Atitlán. Existen muchos pueblos y casi todos los pueblos tienen su propia lengua. Ahí en los pueblos del lago aprendimos los métodos de cómo se hacía la tela, desde el algodón, y vimos además la iglesia más antigua de Guatemala. Además, en estos pueblitos vive la señora que posó para la moneda de 25 céntimos. Cada lago, una cultura. Los tuk-tuks son todo un icono aquí en Guatemala. Son medio de transporte entre Antigua y en los pueblos hay muchos tuk-tuks. En Ciudad de Guatemala cuesta mucho verlos. Aquí está la señora explicándonos a nosotros cómo se hacen las telas. Y todo el camino de Santiago hasta llegar a la iglesia son llenos de artesanía. Estas son las gradas para llegar a la iglesia más antigua de Guatemala. Es muy bonita, de hecho, por dentro. Se nota que es muy antigua porque en esa época las iglesias se hacían hacia arriba, es decir, con gradas. Las iglesias más modernas se hacían igual al nivel del piso. En Santiago también uno se podía hacer tirado al lago. Todo en Guatemala está rodeado de volcanes y uno se maravilla con la geografía, la arquitectura y sus paisajes. Si me preguntan por hoteles, la verdad, en Antigua casi todos los hoteles andan parecido. Pueden conseguir hoteles muy muy económicos, es nada más de buscar. En Ciudad de Guatemala sí les recomiendo mejor quedarse en un hotel un poquito más fino. Dentro de las zonas 10, 9 o 14. Mientras vemos las imágenes de los animalitos, les cuento qué comidas ricas hay para comer en Guatemala. El jocón, yo probé jocón de pollo y era delicioso. El pepián, a mucha gente le gustó. El tamán chipilín o tamán de chuchitos, no eran muy ricos, pero es una comida obligatoria. Las enchiladas o tostadas son como decir las chalupas de acá de Costa Rica, pero son deliciosas. En el lago hay que comer ceviche o mojarra. Los buñuelos son deliciosos y las torrejas también. Estos dos últimos son postres. En este paseo logramos visitar en Antigua ambos cerros, el de la Cruz y San Cristóbal. Fuimos al lago de Atitlán y visitamos varios pueblos. En Ciudad de Guatemala visitamos este zoológico. No soy muy fan de los zoológicos porque siempre he pensado que maltratan mucho a los animales y los animales no merecen estar enjaulados. Pero no quería perderme la oportunidad de ver muchos animales que nunca había visto aquí en Costa Rica. Y pues bueno, fue como un asunto de doble moral al entrar a este zoológico, pero igual me gustó mucho. Los animales en realidad se ven súper sanos y es que uno está acostumbrado a lastimosamente ver los animales de los zoológicos de aquí de Costa Rica como el Simón Bolívar, donde estaban todos desnutridos y mal cuidados. Pero en este zoológico la verdad todos los animales se veían súper bien, les daban un trato muy bonito,
tenían jaulas muy grandes, muy acondicionadas para ellos. Sinceramente, no sé qué harán con los animales ya cuando no haya público presente. Pero si quieren ver muchos animales que nunca han visto en Costa Rica, en zoológicos de acá, por ejemplo, esta es una gran opción. Si les digo cuánto cuesta, no me lo van a creer, pero la entrada costaba únicamente 3.000 colones. Es sumamente económico y hay en serio muchas especies que yo en la vida había visto. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si ustedes son de Guatemala, díganme qué más lugares son bonitos de visitar. O si son de algún otro país y han visitado Guatemala, recomiéndenme más lugares. Porque de fijo, Guatemala es un lugar al que hay que volver. Si les gustó el video, denle click a me gusta y compártalo con sus amigos. Eso me va a ayudar un montón. Nos vemos en la próxima. Chao.